Vamos hasta Noelia Duarte. Una vez más ganó la violencia en un encuentro de fútbol de salón que terminó en bochorno. Este es el video. Presidente Franco está agrediendo a los compañeros de Radio Concierto. Le están pegando a Maciel. A Maciel le están pegando. Bueno, estos son los videos, tanto del momento en que se llevaba desarrollando, por así decirlo, la pelea, que se originó, de qué forma, Noelia Duarte. Contanos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Teresa. Saludos a vos, a la audiencia. Ya faltaban 3 minutos y poco más para la conclusión del encuentro deportivo entre los equipos de Presidente Franco y Paranaense, partidos por las eliminatorias del Campeonato Nacional de Futsal, cuando empezaron los primeros actos de violencia en las graderías. Esto generó el cese del encuentro deportivo y ya los actos de violencia tomaron mayor fuerza. Tuvo que intervenir la Policía Nacional, que según dice el jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana, estaban dispuestos en las afueras del estadio y también en el interior. La ingesta de bebidas alcohólicas que se evidenció en las imágenes captadas por los aficionados y también colegas que estaban en la cobertura deportiva, además de lo que se ve en el día después, fue también un ingrediente, un complemento fundamental para que los actos de vandalismo se apoderen dentro del estadio deportivo. 2 hinchas con heridas cortantes fueron llevados hasta el hospital regional de Ciudad del Este. Están internados, tienen las heridas en el rostro, el brazo y el abdomen. Están bajo observación dentro de un cuadro estable, según los médicos de este centro asistencial. Igualmente, cronistas de radio, camarógrafos también, que estaban tomando las imágenes de este partido, fueron golpeados con objetos contundentes por los representantes de estas hinchadas, incluso dirigentes, según lo que mencionaron los que participaron de este encuentro. La policía criticó la comercialización de bebidas dentro del estadio municipal de Presidente Franco. Se está abriendo una investigación para identificar a los que iniciaron, a los responsables de esta gresca originada en el estadio, en el polideportivo municipal de Presidente Franco. Hablamos sobre esto con el comisario Osmar Campuzano. Hinchadas tanto de Paranaense como de Franco prácticamente estaban uno encima del otro. Y ahí comenzó el enfrentamiento entre ambas hinchadas, en donde también se pudo observar, no sabemos, yo no puedo confirmar si la venta de bebidas se hacía en el propio estadio o la gente lo metió, no sabemos cómo, porque los controles también se estaban realizando en los portones. Y había mucha gente, y en un momento dado el partido tuvo que parar. No sabemos por qué razón, el cronómetro dio cero y ahí comenzó
los encontronazos. ¿Faltaba poco para que termine el partido? Aparentemente faltaban 3 minutos y segundos, que para ese deporte es bastante tiempo. Y el encuentro, según entiendo, estaba ganando 2-1 para Paranaense, es donde terminó el partido. Bueno, yo no quiero confirmar quién comenzó, pero hay imágenes donde se puede observar y la gente puede sacar sus conclusiones de quién comenzó. Nosotros vamos a tratar de investigar, vamos a tratar de identificar a esas personas y ponerlo a la disposición de la justicia.